Y también nos acompañan hoy y los invitamos a acercarse al señor intendente electo de Devoto, Daniel Spencer. Fuerte aplauso para él. Gerardo Orellano, concejal de la localidad de La Tornilla. Fuerte aplauso. Vázquez, referente del Partido Justicialista Provincial, el aplauso para él. Lo invitamos también a sumarse. La verdad que estar acá acompañando a Fabián, un amigo que hemos compartido capacitaciones, cursos, actos en distintos lugares del departamento San Justo, y venir a acompañarlo la verdad que me pone muy contento y muy feliz. Yo sé que este es un acto de ustedes, es un lanzamiento de campaña de ustedes, pero estar y tener un espacio me parece que nos ayuda a integrarnos, a formar parte de lo que es toda la comunidad regional y la gente del departamento de San Justo. Con Fabián, mientras compartíamos algunos cursos de capacitación y algunos actos, soñábamos juntos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, y hablar de las necesidades, hablar de la construcción de vivienda, de conseguir lotes a precios accesibles para nuestra gente, de trabajar en la erradicación de empresas, de generar trabajo, de dignificar a nuestra gente, de lograr que los jóvenes se queden en nuestras localidades, lograr que se puedan desarrollar, que puedan volver, muchos se van a capacitarse, a mejorar su instrucción, pero necesitamos que vuelvan. Y en todas estas largas charlas que hemos tenido con mi amigo Fabián, surgen sueños, surgen proyectos, y esos proyectos hay que darle la luz verde, y la luz verde es que estén habilitados con el voto para poder realizarlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el apoyo de nuestra gente para que esos sueños se hagan realidad. Y Fabián sabe cómo nos, porque compartimos en cierta manera la misma situación de ser oposición. Y ser oposición es simplemente criticar y hacer ver que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero muchas veces termina en eso. Termina en sugerir cosas, pero en realidad el poder de decisión no lo tenemos. Y los sueños siguen siendo sueños. Y entonces ahora Tránsito tiene la posibilidad de pensar que un hombre como Fabián, que quiere como pocos Tránsito, y me consta porque hemos soñado juntos, entonces necesitan el apoyo de ustedes, que ustedes con su voto le den la luz verde para que los proyectos se hagan realidad. Muchas gracias, gente de Tránsito. Muchas gracias. Gracias, intendente Daniel Spencer, y conducirá los destinos de Devoto. Son amigos, tenían. Hola, buenas noches a todos. La verdad es que en este momento siento una gran emoción, y Daniel me quitó las palabras que iba a decir. No, gracias y sean bienvenidos. La verdad es que me sorprende la cantidad de gente que se ha congregado. Pero quiero decirles a cada uno de ustedes que lamentablemente, como han venido, se van a ir también
porque no se van a llevar ninguna solución de este acto y de esta reunión. La verdad que, tal como hemos venido, nos vamos a ir con los mismos problemas. El que vino buscando o con problemas de trabajo, mañana se va a levantar sin trabajo. El que ha llegado aquí sin vivienda, mañana se va a levantar también sin vivienda. El joven que no tiene oportunidades, mañana tampoco la va a tener. El vecino que se queja por el estado de las calles mañana van a amanecer exactamente igual. Por eso yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Hasta cuándo, vecinos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este estado? ¿Hasta cuándo? Los invito a que juntos nos rebelemos, a que juntos despertemos de este letargo y digamos basta, un tránsito mejor es posible. Solo depende de nosotros que nos atrevamos a soñar. Estoy convencido que otro tránsito podemos hacer juntos. Y para ello, durante tres largos meses, hemos venido manteniendo reuniones, mateadas, escuchando a ustedes, a los vecinos, a las vecinas que nos invitaban a unas pequeñas reuniones donde compartimos muchos mates. Y a partir de esas reuniones elaboramos 12 propuestas que vamos a poner en consideración de la sociedad transitense. Ya lo van a poder analizar ustedes durante el fin de semana. Pero voy a hacer hincapié y aprovechar, para no hacer tan extenso este discurso, basarme en 4 propuestas que ustedes la padecen día a día, y que es la necesidad de viviendas. Pero yo no les vengo a prometer ni 100, ni 200, ni 300 viviendas. Sé que antes de edificar una sola vivienda hace falta los terrenos, ¿sí? Entonces tenemos que salir a buscar esos terrenos que son necesarios para edificar las casas que ustedes están demandando. Pero también sabemos que es necesario un plan de vivienda social donde todos tengan acceso, sin una entrega como hoy están solicitando, donde resulta inaccesible cualquier plan de vivienda para un trabajador. Y de esto yo sé, porque yo lo viví, porque yo viví de prestado también en una casa, y mi casa también es una casa de barrio, que gracias al gobierno nacional a través del banco hipotecario tuve acceso, y después con el paso de los años pude ir arreglándola y cambiándole la fachada que ustedes ven. Fruto del esfuerzo, fruto del trabajo. Y justamente ahí donde quiero hacer hincapié, en las oportunidades para los jóvenes, en el trabajo que tanto se necesita en esta sociedad. Porque tránsito no está dando oportunidades, y nuestros jóvenes se están yendo a estudiar a otro lado, están buscando un futuro en otro lado porque tránsito le ha cerrado las puertas. Entonces, los gobernantes, ahí donde tienen que accionar, es ahí donde tienen que dar respuestas, y es ahí donde vamos a trabajar fuerte para que se radiquen empresas, para que den trabajo a todos nuestros jóvenes y a todos aquellos que están desempleados. No estoy planteando soluciones mágicas, no. Sé que esto demanda mucha gestión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, seguramente muchas horas y noches de sueño, pero este equipo que me acompaña está dispuesto a afrontar el desafío. Así que le pido que nos acompañen el 8 de noviembre. Sé también de una gran demanda que surgió justamente en estas reuniones
que es la demanda de la atención médica, la atención a la salud en nuestro dispensario. Entonces, va a ser una gran apuesta realizar y hacer que el dispensario tenga un médico las 24 horas. Creo que es una gran propuesta porque hoy se está haciendo oído a esa demanda y nosotros en el corto plazo vamos a responder a esa demanda y vamos a poner a disposición de todos los vecinos un médico que atienda las 24 horas para que el dispensario local esté justamente abierto las 24 horas. Y la última gran propuesta que digo, porque es algo natural, la verdad que me ven andar en bicicleta y supongo que la gente que transita diario por las calles, nuestros vehículos, es el deplorable estado en que están nuestras calles. Entonces, ponernos manos a la obra, reparar las calles, el fondo sojero, del cual existe un compromiso que tiene que ser exclusivo para el cordón cuneta, lo vamos a ejecutar para el cordón cuneta. Vamos a tramitar los adoquinados, los adoquines que provee la provincia para que en el corto plazo las calles que hoy son de tierra pronto sean de adoquín. Así que queremos dar esas cuatro respuestas de manera perentoria a toda la sociedad transitense. Cuando era pequeño, algunos a lo mejor se recuerdan, había una publicidad de Sancor, que no lo voy a cantar, porque la verdad que soy bastante malo, pero sí le voy a comentar lo que decía la letra. Decía algo más o menos como: un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar, pero para eso hace falta que una mano se sume y que juntas trabajen y que detrás de esas manos se sumen otras manos con una misma idea y que juntas y juntas trabajen con fuerza y esperanza. Unidos sí, unidos pueden más. Eso decía la canción. A diferencia de esa canción, yo no soy un hombre que estoy solo. Tengo varias manos ya que me acompañan. Orgulloso me siento de este grupo, de este equipo que se ha armado. Pero sí necesito y necesitamos de muchas manos más, de muchas ideas más que se sumen a este proyecto. Por eso los invito porque unidos somos más, unidos podemos hacer lo que tránsito necesita, lo que tránsito demanda. Estoy convencido. Estoy convencido que si ustedes nos acompañan, se suman a este proyecto, vamos a poder hacer que nuestros jóvenes tengan oportunidades, vamos a poder hacer las viviendas que tránsito necesita, vamos a poder hacer las calles que tránsito necesita, vamos a poder hacer el dispensario que esté abierto las 24 horas, vamos a poder ordenar a nuestro tránsito. Vamos a poder hacer, porque llega la hora de hacer y ustedes van a ser protagonistas. Los invito a que nos acompañen, los invito a que contagien esta alegría, este mensaje al resto de los vecinos. Solo tengo palabras de agradecimiento, vuelvo a reiterar, para toda esta gente que me ha acompañado, que se ha atrevido a darme ese abrazo esperanzador. Sin ellos, yo hoy no podría estar parado acá, no existiría este acto. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, porque confiaron en mí, están dispuestos a trabajar a la par mía
No se imaginan ustedes la fuerza, las ideas que aportan en cada reunión. Así que hoy les comentaba a algunos de ellos lo orgulloso que me siento de este equipo. Así que vuelvo, soy reiterativo, pero necesito que entiendan el mensaje, que para poder hacer cualquier acción necesitamos el voto de ustedes el 8 de noviembre. Así que los comprometo a que este mensaje que ustedes han escuchado lo trasladen mañana al resto de la sociedad. Ustedes son los verdaderos protagonistas de que algo comience a pasar. Así que muchas gracias por haber asistido. Y sepan que la hora de hacer está más cerca. Así que tengan buenas noches y espero que este acto haya colmado las expectativas. Un aplauso para Fabián Ceballos, futuro intendente de tránsito, con el apoyo de todos el 8 de noviembre, con su voto el 8 de noviembre, a la lista 212. Es obra de hacer. Todos somos tránsito. El aplauso para este grupo, el aplauso para ustedes que son protagonistas de esta historia, protagonistas del progreso, porque el 8 de noviembre ustedes van a decidir un intendente que lo pueden lograr, que ese intendente, además de intendente, sea un amigo, ese que escucha, ese que le da la fuerza a cada una de las ideas para concretarlas. Fabián Ceballos, intendente 2015, este es el comienzo del cambio de tránsito, llegó la hora de hacer.